De Daniel Goleman y de su libro La práctica de la inteligencia emocional. De la parte tercera, las habilidades personales. Una parte, comprender a los demás. Percibir los sentimientos y puntos de vista de los demás e interesarse activamente por sus preocupaciones. Las personas dotadas de esta competencia permanecen atentas a las señales emocionales y escuchan bien. Son sensibles y comprenden los puntos de vista de los demás. Ayudan a los demás basándose en la comprensión de sus necesidades y sentimientos. Cierto empleado de una gran empresa de diseño describe del siguiente modo el mensaje que parece transmitir un compañero de trabajo. Abro comillas, con una simple mirada se convierte en una puerta cerrada, como si estuviera emitiendo una señal que dijera, entre comillas, no me molestes. Y yo sé que en estos casos debo mantenerme alejado de él, y si en alguna de estas ocasiones debo hablar con él, procuro no complicarme la vida haciendo bromas. Una vez lo hice y se enojó muchísimo. De modo que en tales casos me muestro frío y hasta estúpido. Cierro comillas. La frase clave aquí es, abro comillas, con una simple mirada se convierte en una puerta cerrada. Cierro comillas. Porque esa era la señal que le indicaba a nuestro sujeto cómo tenía que actuar. En el mundo laboral, continuamente estamos recibiendo este tipo de mensajes emocionales a los que debemos ajustar nuestra conducta. Y a falta de tal radar, podemos fácilmente embarrancar en los escollos de las emociones de los demás. La empatía, pues, resulta esencial como brújula emocional que nos ayuda a gestionar y desempeñar mejor nuestro trabajo. Más allá de la mera supervivencia, la empatía resulta esencial para llevar a cabo adecuadamente cualquier trabajo que exija una relación personal. La empatía resulta fundamental para el logro de la excelencia en todos aquellos casos que requieran de una lectura exacta de los sentimientos de los demás, desde el mundo de las ventas hasta el del consultorio, la psicoterapia, la medicina y el liderazgo. La medicina es un campo que recientemente ha comenzado a cobrar conciencia y por razones fundamentalmente económicas de las ventajas de la empatía. En una época en la que existe cierta competencia por la lealtad de los pacientes, los médicos más avezados en el reconocimiento de las emociones de estos tienen más éxito que sus colegas menos sensibles. Obviamente, para poder tratar con eficacia a sus pacientes, los médicos deben captar su ansiedad y su incomodidad, aunque cierto estudio descubrió que rara vez les escuchan. Según ese estudio, los pacientes suelen estar pensando en un promedio de 4 preguntas cuando acuden a la consulta del médico, pero solo pueden formular una o dos de ellas porque cuando el paciente comienza a hablar, el médico no tarda en interrumpirle. Y la primera interrupción del médico tiene lugar por término medio a los 18 segundos. Los médicos
que menos escuchan son, al menos en los Estados Unidos, los que más demandas judiciales reciben. Cierto estudio demuestra que los médicos de urgencia, que nunca habían sido demandados por negligencia, escuchaban mejor que los demás. Eran médicos que se habían tomado la molestia de explicarle a sus pacientes lo que esperaban del tratamiento, se reían con ellos, bromeaban, consultaban su opinión, verificaban su comprensión y les alentaban a hablar. Y lo más curioso es que el tiempo necesario para que un doctor tenga éxito con su empatía no suele requerir más de 3 minutos.